Bueno, buen día a todos y a todas. A desigualdades como enfermedad del século XXI. Una de las cuestiones esenciales para definir cara onde imos, qué sociedad se está construyendo. De feito, hay incluso tesis académicas recientes centradas sobre el estudio de la esencia del capital a lo largo de la historia. Algunas de esas tesis, como la de Thomas Piketty, fala de que el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostibles, arbitrarias, cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso. Mas también desde un enfoque antropológico, el profesor norteamericano David Harvey analiza mediante un método confrontativo de la dialéctica 17 contradicciones del capitalismo y resalta cómo se está construyendo una única verdad. Todo lo que existe sobre la tierra debe ser en principio sometido, siempre que sea posible, técnicamente posible, a mercantilización, monetización y privatización. A vivienda, sanidad y los servicios públicos evolucionaron en esa dirección, y también las actividades bélicas, las gubernamentales. Un sistema que falla el valor de cambio o amo, y convierte en esclavo el valor de uso, que convirtió en mercadorías o trabajo, a tierra y el propio dinero. Lógicamente, eso conduce, inevitablemente, cuando se produce la disparidad en la posesión de esas mercadorías que describe Piketty, a una enorme injusta desigualdad. Y no hay nada más claro que todo el fruto de decisiones políticas, sobre todo desde el dominio del pensamiento único neoliberal de la década de los 70, del século XX hasta hoy. A decisiones en materia fiscal y financiera, ahí donde se mueve esa política, decisiones que permitieron la acumulación de capital y frearon, cuando no impedieron o liquidaron, la redistribución de la riqueza. De feito, hoy muchos tememos que cuando se logre avanzar, digan ustedes que salimos de la crisis, que nos veamos inevitablemente confrontados a algo que Víctor Gómez Pin define como insoportable y cree que nos veamos confrontados a dialéctica, trabajo embrutecedor, pavor a perder tal vínculo esclavo como único dilema o que nos veamos confrontados los trabajadores y las trabajadoras. Democracia, equidad y justicia social. Y eso es, en el fondo, que está en juego con la desigualdad. A mitad de la renta mundial es más de un porcentaje más rico, que posee 110 billones de dólares, 65 veces más que lo que posee a mitad más empobrecido del mundo. Aquí nos entendemos que estamos ante un secuestro de las instituciones, que o que fan es provocar una regularización normativa oligárquica que beneficia a sus oligarquías a través de un diseño económico financiero que únicamente favorece las rendas más altas, las empresas y sobre todo perjudica a las clases más bajas. Estamos ante una historia de una desposesión, políticas fiscales no redistributivas, imposición de una fiscalidad indirecta regresiva cada vez mayor, reducción de impuestos a empresas de rendas elevadas, bonificaciones de diverso tipo en impuestos de sucesiones, no de patrimonio, no de sociedades, amnistía fiscal de 2012, escasa presión sobre las plusvalías, a conversión de las rendas de capital en rendas de ahorro, que por arriba se erguen sobre las rendas de trabajo, y diferentes mecanismos de ingeniería fiscal que se permiten y que provocan que a suba el IRPF, por ejemplo, penalice a rendas menos favorecidas, ya que a minoría enriquecida lleva a cabo estrategias de elusión fiscal y evasión, es decir, aquí lo que la OCDE define como economía mergullada. Ahí tenemos a SICAV, entidades de tenencia de valores extranjeros. Todos los que pueden fusen de su obliga. Si esto ya sumamos a elevación de los impuestos indirectos de todo tipo como IVE, las clases trabajadoras son las que sufren las consecuencias directas de las estrategias elusivas e evasivas. Y debido precisamente a las políticas recesivas de recorte austericidas, todo eso eleva un empobrecimiento generalizado de trabajadores y trabajadoras. Menos derechos, menos servicios públicos, menos salario. Una de las consecuencias, de feito, de esa insolidaridad fiscal tolerada y permitida por los gobiernos es que se sigue descapitalizando el Fondo de Reserva para el pago de pensiones. De feito, en este noviembre retiraronse 8.000 millones de euros para las pagas extras de Nadal. Otra prueba de insolidaridad fiscal es que la prestación por desempleo es cobrada únicamente por el 57,31% de las personas en situación de desempleo. Más del 40% de los ingresos tributarios del Estado provienen del IRPF, y de este 85% provienen de gravamen sobre las rendas de trabajo. Son mucho deriva de las rendas de capital y un 7% de los beneficios de actividades empresariales.
Esa é unha realidade numérica dos datos oficiais. O Consello Económico Social do Estado, a través da Memoria Socioeconómica elaborada 2013, di que a crise acelerou a diverxencia de renda entre os que máis atesouran e os que menos. Estáse debuxando un mapa de desigualdade que erosiona a nosa democracia en todos os aspectos e que deixa a Galicia o bordo do cantilado nun clima pauperizado para a maioría das persoas. Declive demográfico, desemprego galopante, máis de 248.000 segundo o paro registrado que sabemos que oculta os datos reais. Emigración, emprego precario, inestable e temporal, máis do 90%, longo 90% dos contratos é deste tipo, precario, inestable e temporal. Salarios baixos, o 61,1% ingresos inferiores a 15.800 euros, un 18,3% deses 61 menos de 4.500 euros ao ano, 375 por mes, e un 12,6% menos de 750 euros. Esa é a realidade, de feito unha realidade que nin contestan os datos oficiais que utilizou a Consellería de Facenda, por exemplo, para elaborar o informe, o diagnóstico de situación socioeconómica e territorial de Galicia, que se elaborou para os programas operativos FEDE, Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, de marzo de 2014. Aí mesmo, vostedes decían precisamente que nos tres decís inferiores, se avanzou en desigualdade da renda, pasándose que no 2007 o 20% eran as rendas máis inferiores, pasamos a un 30% no 2012. 2007-2012 coincide cos anos de goberno de quen? Pois vostedes o saben perfectamente. Xa, vostedes culpan únicamente a Zapatero, pero hai que ver os defectos que vostedes teñen nas súas políticas fiscais e financieras. Mentre estes salarios baixos, no noso país Galicia, as rendas máis altas atesouraban o 55% do PIB, máis de 30.200 millóns de euros, e máis únicamente de 7.338 contribuintes. A desigualdade só trae máis empobrecemento. Xa o dixemos, trátase dunha decisión política, e un dos instrumentos máis valiosos para introducir equidade e justicia social, ven da man dos orzamentos. Mais, no sexenio austericida, só se incrementaron as dificultades para acceso a dereitos como sanidade, educación e servizos sociais. Por iso, hai que di que non é un orzamento expansivo de recuperación o 2015. E cando se di que o gasto non financeiro se incrementa un 0,5. Pero o defractor do PIB, a variación dos prezos, fai un 0,6. Está claro que os recursos diminúen en termos reais, non hai máis fondos, hai menos. E en este contexto en que galegos e galegas teñen que seguir da crise coas súas receitas, desde logo, para nós é claramente imposible. Seguiremos tendo máis do mesmo, máis empobrecemento, máis desigualdade. Cando recuperaron no 2012 o imposto sobre o patrimonio, o delegado especial da Xencia Tributaria en Galicia dicía que só afectaba 6.500 persoas. Únicamente un 12% dos máis de 54.000 que pagaban esa tasa antes de que se retirara o imposto en 2008. Está claro que por esta vía os ingresos se reducen e que se beneficia que máis a quen acumula máis capital. De feito, para nós resulta aberrante que o mínimo exento estea en 700.000 euros. Imposto de sucesións e doazóns, 26,55% menos de recadación entre o 2007 e o 2011, debido a esas bonificacións e deduccións que benefician principalmente os grandes atesouradores de patrimonio. Porque a este respecto, hai que darlle a razón a Piketty cando di que a loita de idades, o máis bello ten máis que o novo, eso é o que se di, non supla a loita de clases, xa que a extensiva concentración de capital se explica sobre todo por a importancia que adquire a herdanza e o seu efecto acumulativo. E non intervir no imposto de sucesións e doazóns, como hai que intervir no imposto de patrimonio, como hai que intervir, pois, lóxicamente, provoca máis desigualdade entre as rendas do capital e as rendas do traballo, entendendo que as rendas do traballo son as que están sostendo a fiscalidade deste país. Por lo tanto, o panorama acabarei despois, sobre todo, que teño unha parte máis importante para falar dos efectos precisamente de non practicar unha fiscalidade progresiva, de non incrementar, por exemplo, os tipos impositivos
no imposto de patrimonio, que es lógicamente lo que nos preguntamos o interpelamos al consejero de Facenda en este caso, para ver qué voy a hacer a Xunta de Galicia para mellorar, avanzar en esa fiscalidade progresiva, en esa idea redistributiva de riqueza para que chegue a todas as persoas. E no segundo turno, pues, falarei precisamente da